no, pues ya está, ya está. Se juntó el equipo, hicimos buena elección, pareja. Muy buena. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cómo que? Dile, Odín. Por favor. Lluvia, ¿no? Lluvia y un poco de granizo. ¿Qué les vamos a apostar a estos güeyes? Pues les apostamos un trofeo Santiago Bernabéu. Ah, huevo. Ahí está, lo tengo guardado. Lo vamos pasando cada semana. Una semana lo tiene él. Yo ahorita está con mi abuelita, con su tía, con la tía. Y mi abuelita. Okay. ¿Sí lo tienen? Sí lo tienen. Obviamente. Okay. ¿Cuál es el pronóstico? Va a ser un antipronóstico. Sí, pero van a ser por puntos. Ahorita vamos poco a poco, pero es como el resultado final. Nos tienen que ganar por el doble. ¿Es que están mancos o qué? El que pierda, nos ponemos así para atrás y nos damos. Ya organizó, ya está. Pero chido. Pero Él dice que va. ¡Tiro al ángulo! ¡Valor, un punto! Ok, vamos con el primer reto. Aros, bonito, al ángulo, quien la meta, un punto. Y así vamos. Vamos a hacer 3 tiros cada uno y es reto de parejas. Digamos, empezamos así como estamos. Tú contra mí y así nos vamos cada pareja, 3 tiros. ¿Va? ¡1, 2, 3, no la pelan! ¡1, 2, 3, no la super pelan! Venga, Manu, que nadie te haga bullying, ya, cuando quieras, enséñales, Manu, enséñales. Estamos haciendo kinky. No pasa nada. Sí, sí. Venga. ¡Y perro! Son como nenas, le pegan con esos globitos, miren, es que son globos. ¿Y no entró? ¿No entró? ¿No entró? ¿No entró? ¿No entró? ¿No? Mira. ¿Quieres verlo? Ahorita vemos a la repetición. Aquí está, exactamente cuando... ¿Cómo pegan el arito? No, por favor. Ese efecto es un mal efecto visual. Ahí está, chécale. Ahí está. ¿No? Mira, no. No fue gol. Venga, Ra, tú ya. Tú con el globito, ándale. Ay, Ra. ¿Podemos ver el VAR? Porque yo vi que sí entró, ¿eh? Tenemos ventaja porque son de los Pumas, güey. Entonces no hay tanto pedo, ahorita vas a ver. Mira, ve. No, es que es de los Pumas. También. Aquí el talón de Aquiles son los Pumas. Ese es el problema. Sí, le está doliendo estar en tu equipo, ¿eh? Mira, ve. Está perdiendo a propósito este señor. Bueno, ya están los tres. ¿Quién va? Ah, no, falta uno. Uy. Hay que recordar, vamos a recordar que este jugador es jugador caro. Lo trajimos, es nuestro nuevo fichaje de los Halcones Dorados. El último partido lo ganamos nosotros. Ahora me toca estar con ustedes. ¿Sí ganaron el campeonato? Sí, ganamos el campeonato. Bueno, está bien. A ver, desquita lo que valiste, güey. No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. Cuenta, el gol cuenta, gol cuenta. ¡Ahora sí! Uy. Es cierto que si no hay pierna de por medio, no la hace Fer. Primero tira, que tire el hachazo primero y ya después ya. Ay. Déjame, le barro primero, güey, me lo voy a barrer, güey. ¡Uy! ¡Cámara! ¡Era buena! ¡Cámara! ¡Amarillo! ¡Uy! ¡No baches! Yo digo que acá más cerquita, ¿no, güey? Como aquí, mira. Ahí. Digo, en equipo sale mejor. La bendición. Gracias. Sí. ¡No, Fernando! Muy buena. ¿Qué te decía? No, la quitó antes la pierna y no se vale, la tenías que haber dejado. Ya no entendí quiénes son los que eran profesionales. Habíamos juntado a los bicampeones de los Pumas, los chidos, no pudieron venir. Y trajeron la banca, ¿no? No vino el Kiki, no vino Joaco. Imagínate, güey, con decirte que el picolín le hacía así, se quebraba la cintura de estos, güey. Es peligroso, se ve gesto técnico 10.
Gesto técnico 10. Es nuestro Pelusa. No, está. Se para como Rooney. Es Maradona. Mira, parado de Cristiano, gesto técnico 10. Uy, estuvo. Macarruni, ¿no? Dado vale dos. Es portero, güey. No, no. Wey. No, es portero. Mira, era mejor Osvaldo con las piernas, mírala. Uy. No, no. ¿No fue? No fue, güey. No fue. No fue. No fue. No fue. A la primera. El VAR. El VAR. No, no digas mamadas, cabrón. No digas mamadas. No fue. La primera. No fue, pendejo. Chucho, mátalos, cabrón. Es nuestro chicharito. Bueno, este ya es como más sandía, pero. ¡Eso! Bien, bien, Chuchito. Voy a ir con la prueba B, pero ahorita voy a dejar mejor. Vamos a evitar las pruebas, la voy a meter y ya. Ya está. Oye, ¿no te sientes un poco entallado, güey? Te vas a romper una mesa, mira. Chucho, 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 chucho. ¿Cómo? ¿No es de Wayne? Güey. Va, güey, macarruni con quesuni. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Pasó así de la casita de niños. Enséñales cómo es. ¿Iña? ¿Eres Iña? Uy, papá. ¿Tienes varo, güey? Pues sí, güey. A ver. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sin ver? ¡Ay! Así como anda, güey, la vas a tirar allá. ¿Dónde la quieres? A la banca, le vas a tirar. ¿Amarillo o el verde? El que tú quieras. ¿Amarillo o verde? A la portería, güey. A la portería, güey. ¿Y todavía quieres que tire? Ahora va a tirar el maldito lisiado. Pues se le acabó todo ya, güey. Dio lo que tenía que dar. Siguiente ronda. Crossbar Challenge. Tiro al travesaño. Valor, un punto. Ok, vamos con el travesaño. Shusho quiere tirar primero. Shusho, aquí va personal, güey. Dime quién odias más de los pinches Pumas y rétalo directo. A chile al pareja, me caga ese güey. Y desde que jugaba, bueno, ni jugaba el güey. Ah, ¿tú eres el pareja, güey? No, ah. Es mi jefe. Ah, ok, ok. Pero ahorita le digo. Tú eres parejita. Pero ahorita le digo a mi jefe, no hay nada. No, espérate. Espérate. No, yo no. Este es el parejota. El parejota. No, parejota contra parejita. Parejota contra parejita, venga. A ver, parejita, estamos acá al pareja. Mira, la primera, muy mal, muy mal. Estamos también acá, a ver. Vamos a ver qué tal la macarruni. Macarruni con doble queso. A ver, vamos a ver si no la vuelve a mandar allá a la banca. ¡Uy! Bien. ¿Qué tenemos acá? ¡Uy! ¿Otra vez? ¡No, me metí! ¿Otra vez? ¡No, me metí! Híjole, ¿qué es? Vamos aquí con el parejita, el tercer... Tercer tiro, esto es un es algo que generalmente y asiduamente hacíamos, tratar de pegarle al travesaño. Pero acá mi pareja quedó muy mal. Vamos, tercer tiro para Macarruni. Se ve la concentración, se ve la mirada concentrada, se ve el gesto técnico, se ve la actitud, exacto, mucha concentración. ¡Uy! Manu. ¿A quién vas a retar? A mi querido Odín. Mi querido Odín. Ay. Mi querido Odín, piernas hermosas. Tatuaje sexys. Travesaño, ¿verdad? Tu papá estaría muy orgulloso de ti. Tu papá ya es grande. ¡Uy, cabrón! Bien, yeah, bien, buena actitud. Viene el Junior.
Viene el Junior, el hijo de la leyenda. ¡Mano Negrete! ¡Bien! ¡Para que se... ¡Ay, Venga. ¡Ay, al aro! ¡Iba para el aro! ¡Ah, no, sonó! ¡Pumas! Sí, gordo, los que tiran para allá son ellos, no nosotros, güey. Voy a retar. De jugador caro y guapo a jugador caro y guapo. Está muy, güey. Bésense, güey. Hagan lo que quieran, güey. No nos invitaste a este pedo, güey. ¿Qué pedo? ¿Ahorita es a besos o qué, güey? Vamos a jugar ahorita ruleta rusa, güey. Yo el guapetón de allá y contra mí. Venga, Juanda. Se hacen las cosas, pendejo. ¡Ay! Mira. ¿Qué está la motivación? Si a mí alguien me dice guapo y cosas así, caro, pues así hasta yo, güey. ¡Uy! ¡Ay! Se sudó otra vez, ¿eh? Fíjate que la concentración que tiene. Y mira, nada más te digo, todas van para allá. Todas van para allá. Mira, la mandó igual que tú, ¿eh? Ay, donde tú la eches, yo la he hecho, amor. Venga, mi Fer. Fer. Ay. Ay, esos señores. Ahí la tenemos. Miren, nomás, cómo lo... ¡Ay, ay, ay! Mi parejita. ¿Qué le pasó? Le pasó que, pues, se pasó. Se pasó el lanza, ¿no? El lanza. Ahí tenemos al barbón. Al espartano. ¡Fer! ¡Ay! El espartano casi le dan en el ángulo. Dale, ahí, mira nomás. ¡Oh! Casi la vuela, ¿eh? Bueno, pero está... Casi le pega la casa de la vecina, ¿eh? Ahí está, mira, tiradito. ¡Vamos! Huevo. La siguiente. Esta es la más difícil. Vamos a colgar, ahorita van a ver la tecnología que hicimos. Vamos a colgar un aro en medio y va a estar girando. Tiro al aro giratorio. Valor 2 puntos. Yo empiezo y reto al picho Din. ¿Qué crees que vaya a suceder en este momento, mi querido parejita? Mira, ahorita va Alex. El primer gol. Mira, mames. Es lo que te iba a decir. Le va a pegar al tinaco, güey. Yo pienso que ahorita Odín va a estar cerca, pero no. No le va a meter. Nada más cómo le pega Odín. Fíjate la técnica, ¿eh? Yo veo que está nervioso. Está nervioso. Mira, no. El segundo de Alex es el bueno. A ver, vamos a ver. Yo pienso que le pega la antena. Ahí va Monty. Monty. ¡3-1! ¡Venga, Pumas! ¡Vamos, Pumas! ¡Doble! 3-2. ¡No! ¡Puntos al doble, güey! ¡Qué principio, ni qué principio! ¡Lo avisó en el video pasado, güey! ¡Está en movimiento! ¡Puntos al doble! ¡Venga! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Concéntrate, Alex. ¡No lo puedo creer! ¡Aunque se pare! Venga, Manu, ya, cabrón. Mátalo, güey. Se encarrera como jugador talentoso, caro. ¡Ay! A ver, tenemos aquí al pareja. Vamos, por favor. Es ahí, cortito. Puntos al doble. A pareja. Dale.
cuando está contento, pero cuando está presionado. Aquí se está viendo la cámara. Hay agresiones antes de la ejecución. Generalmente tiene que haber una penalidad, tiene que haber algo porque estamos jodidos así. Vamos con Manuelito, que no trae ni el 0000.1 de su papá. Vamos, vamos con Manuelito. ¡Ay! Vamos ahí, pareja. Tenemos el último intento. Último intento de Manuelito. A ver, a Manuelito. ¡Ay! Venga, concéntrate. ¡Uy! Fer, hermano, te reto, pero sin ver agujeros en el piso, ¿va? Por favor, muchas gracias. Míralo, míralo. ¡Sí, perro! 1000% guapo. La vas a meter así más cabrón, güey. ¡Ay! Estuvo muy cerca el pinche dron, güey. Aguas, aguas. Oye, tú puedes. ¡Nada! No trae nada. Dile, esta va por ti, guapo. Esta va por ti, guapitón. Me empujó, me empujó. No, mames, güey. ¡La metió! ¡La metió! ¡No mames! ¡Claro que no! ¡No la metió, güey! ¡No es cierto! ¡Claro que no, güey! ¡Claro que no! ¡Travesaño! ¡Travesaño! ¡Claro que no! ¡Claro que no, güey! Miren, pega en el travesaño, le pega al aro y lo tira, pero no entra. Normalmente la gente no sabe perder, empieza a sacar excusas, pero bueno, vamos ganando. 5-4 ahorita. Un poquito más tarde, más atrás. No. Ay, te falló poquito, güey, que no te digas. No mames, su prótesis no amarró. No, no llores. Oye, güey, no había visto que una prótesis trajera tatuajes, nunca. Son de las nuevas. Güey, son de los Pumas, no esperaba menos de ellos, güey. Y tampoco de Xuxu. Sí, Xuxu. No, no. Cuarto y último reto. Puntos sencillos. Colocaremos unos objetivos colgando y es el que hay que darle, como si fuera la feria. Estarán unos peluches muy bonitos de Feria de Cepillín, estarán colgando y hay que darle. Golpea al peluche. Valor, 1 punto. Peluche pequeño, 2 puntos. Baymax, Spider-Man y el señor Rocket vale 1 punto. Scratch vale 2 puntos. Vamos a completar las parejas. Juanda, empieza Juanda contra quién. Contra parejita. ¿Qué se siente que vayan ganando nada más por tu trampa? No, fue trampa. Todo tranquilo. Si así lo sienten, pues, ni modo. Le han de ir a la América. Ahí va el gol. Ahí va el gol. ¡Uy, perro! Casi Rocket. ¡Ay, cállate, pinche mamón! ¿Ya lo acabó o no? A tu madre. Muy malo ese, güey. ¡Ándale! Una de dos, o levantas el dron, güey, o vas por los balones, güey. Venga, Juanda, ya, mátalos aquí, cabrón. ¿Cuál tercero? A ver, espérame. Vas, Manu, mátalo. ¿A quién te toca? Cántalo, mi perro, cántalo. Ahí está mi mano. ¡Mete la mano! ¡Métela! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Qué pendejo, mi mane! No, pero cerquita, mi mane. A ver, Odín. ¿Qué pensaste para tirar así, Odín? Ahora sí. Pinche Manu, ya es tuyo, cabrón. Échale, mane. Mano, ahí sí. ¡Dale! ¡Mano! ¡Bien, Manu! ¡Odín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ni al Lilo le dio! No están desquitando lo que pagaste por ellos, pareja. Nada, güey. Cabrón, venga, como en la feria, güey. ¡Bien! ¡Hola, madre! Bien, mi Mike.
Ahora sí. Pero yo voy al último. A ver qué dice. ¡Hola! ¡Hola, madre! Mira, la pinta de futbolistas la tienen. Gesto técnico. 10. Clarito. Alex tiene el técnico, el gesto. Tetas. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, ¿cómo no? Le pegó en la cabeza, güey. No mames, le pegó en la cabeza, güey. A huevo. No mames, claro que sí, güey. No mames, en la pinche cabeza. Pinche Spider-Man hasta metió gol de cabeza, güey. A ver, yo estoy siendo honesto, la neta. Cuando están, yo quito a mis jugadores. Este, la neta, era punto 5-5, güey. 5-5. Cinco, se reivindicó. 5-5, señores. 5-5, se empata esto, venga. ¡No! Alex es el rasta. Es el rasta de cuatro elementos. Bueno, bueno, exceso de soberbia. Un poquito de exceso de soberbia. Poquito exceso de soberbia. ¿Quién? ¿Xuxo? ¡No mames! ¡Xuxo! Para el gane, güey. ¡No mames! Oye, Xuxo está lastimado. Puta, por el gane, Xuxo, güey. Yo le voy a echar, güey. Le vas a ver. Le vas a callar. Mira. Le va a callar la boca. Porque aquí pegándole mal, tiras uno, güey. Exacto. Esa es la clave. Con que vaya al gol, güey. Con esas calcetas. Así como Enrique Borja. ¿Es Enrique Borja o Borat? Ya no supe. ¡Así, Xuxo! ¡Ese es mi Xuxo! ¡Venga, cabrón! Reacciones. No mames, me rosé. Mira, Fer ya se cagó, güey. Velo, velo, güey. La de fútbol de playa, mira. ¡Nada! ¡Nada, el truco está eso en el hilo dental. No enfrente de los niños. Desmonetizado. Ay, Dios mío. Regresó a las andadas. Ya nos los chingamos, güey. Acuérdate de mí, nada más. ¡Uy! ¡Último! Literal, gol gana, güey. Los triunfos son para los pinches arriesgados, para los ganadores. El que no juega, no gana. El que no arriesga, no rompe la madre. Bien, bien. Un aplauso para Xuxo. ¿Todo por el todo? Si le pegas a uno de los otros, nos vamos a muerte súbita. Un tiro por jugador. El orden ya es... Mira, 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 mira cómo lo va a cagar. Mira cómo lo va a cagar. ¡Ah! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Ole, ole, ole! ¡Campeones! ¡Campeones! Bueno, muchachos, contra todo pronóstico, ¡ganamos! Fue un honor, muchachos, gracias por estar aquí. Nosotros somos un chiste, somos gente que amamos el fútbol, pero nuestros respetos para gente que se dedicó profesionalmente a este pedo y además que fueron campeones. Don Manuel Negrete le mandamos a los campeones, bicampeones con los Pumas y con el Bernabéu. Muchas gracias a ellos, ahí están saliendo sus redes sociales para que sigan a cada uno de los presentes aquí y esperen más retas. ¿Contra quién les gustaría que nos agarremos a chingazos? Gracias por la invitación, chido, era la onda, compartir el momento. No llores. Y pues... ¡Date la chingada esto, güey! Alex, gracias por invitarnos, la verdad, esto era para divertirnos, para hacer un buen convivio, ya iba a empezar el asado, así es que, ¿a qué hora llegan? ¿Quiénes? Ah, no. El carbón y el hielo. Por eso, tus tías no, la verdad, gracias.
Fer, Irra, Odín, que también tuvieron chance de estar acá para poder hacer este reto. Juanda, nueva adquisición. Yo estoy feliz de estar aquí, la verdad que fue una experiencia inolvidable. No hice nada, pero estoy en el equipo ganador, soy el amuleto de la suerte. Un saludo a las Juanda Beavers, a las Juanda Náticas, a todos. Días. Gracias, gracias por la invitación, hermano. Estoy, la pasé increíble, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y se ganó, como tiene que ser. No, muy chido, Alex, muchas gracias por la invitación. Igual, mis respetos, la neta, para mis expumas, porque... Ahí estuvimos gozando en 2004 y 2005 las victorias que nos dieron. ¡Mi chuchito! Yo feliz, feliz es que pues, un comediante, un imitador, les pueda ganar y que la neta le haya pegado yo un peluche, güey. Habla muy poco de ustedes, pero bien, güey. Nada, no es cierto, un gusto a todos, güey. La pasé muy chingón. Gracias, Alex, nuevamente por la invitación, güey. Y pues gracias, gracias a todos. Nada, gracias. Yo agradecerles la invitación igual. Y pues me tienes que agradecer, cabrón, te di el consejo de que le pegaras feo y así le pegaba el pareja, así le pegaba el y así me ganaste, güey. Entonces, felicidades. Mi Alex, muchas gracias. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes por estar a ver, estado? Más bien, ¿qué deberán de sentir ellos, güey? Claro, ¿qué deben sentir ustedes? Eres el pedo, güey, o sea, nos ven aquí, yo creo que sí opacamos un poquito el pedo, ¿no? Sí, pero la pinta la tenemos, ¿no? Es lo importante. Sí, le vamos a levantar el rating un poquito. Vamos a levantar el rating, no, sí, gracias por la invitación. Dale, muchas gracias. Antes de cerrar esto, vámonos con los castigos. Cada uno tiramos uno a reventar. Juanda. Le voy a tirar como Cuau. ¡Uy! ¡Uy! Le va a pegar con el parejita. Ahora por eso debe pegarle a él, güey. Mamón le voy a dar, güey. Exacto, mamón le voy a dar. Güey, qué pedo con tus invitados, güey. Ay, sí, pendejo. Si sale de la portería. Frente. Órale, perro. Pone. Los tres, tírenle a los tres al mismo tiempo. Los tres al mismo tiempo. Una. Sí.